Ah, pará, tenemos que hablar con la cuidadora. Porque me encontré al alcalde viejo, capaz que me dice algo. ¿Qué pasa? ¿Qué sabes sobre el libro carmesí y plateado? Se estremece ante la mera mención. ¿De verdad me lo preguntas después de tanto tiempo? ¿Sabes que ha de ser devuelto? Te mira con una profunda lástima. Tienes que seguir adelante, tanto por su bien como por el tuyo. Toma el control, líbrate de esa cosa de una vez por todas. Me dice. Esto ya sabemos todo. Es un juego de pesca, Rilly, y a su vez hay un misterio dando vueltas en el mundo que podés ir revelando pescando. No es mucho, muy complejo realmente. No le veo lo complicado. ¿Pescás? Para, bueno, medio choto, para gusto los colores. A vos te gusta el Valorant, así que... A vos te gusta el Valorant. Un barquito. Epa, acá hay algo para mí. Esto está brillando, debe ser un objeto de misión. Capaz que una chapa para el otro viejo. Es una chapa para el otro viejo. Acá hay madera. No me podés decir que Valorant es un buen juego, Rilliana. Es un shooter re genérico copiado del CSGO. Con poderes como el Overwatch. Por favor, las cosas como son. Que con amigos sea entretenido es otra cosa. Ahí está, tenemos la madera. ¡Wow! ¿What the fuck? Troleado. Exolotan el juego y después los critican. Así son hombres. Exolotada te va a quedar la colacha, me parece, ¿eh? Amigo mío. Algo tiene que haber en esta isla mugrienta. Tal vez me convendría venir. Shh, deja de susurrar, che. Me convendría venir en algún momento. Amigo, basta de susurrarme. Acá hay algo. Te acercas a una figura encapuchada. Está expectante con la túnica color bermellón flotando en el viento. Pescador, sirve. La voz que sale de la capucha atraviesa el aire húmedo. Entrega el recipiente. Es una congripela. Amigos, me van a agarchar si esto sigue acá susurrándome. Una congripela quiere. Ahora, ¿puedo llegar a revisar rápido la enciclopedia? ¿Qué carajo es una congripela? Uy, mirá todos los pescados que no habíamos todavía. Ah, pero son aberraciones estas. ¿Al Assassin's Creed lo jugaste? Jugué varios de los Assassin's Creed, sí. No todos, hay un montón. Pero varios. Una congripela. A tu langosta rechoncha. Congripela. Sale de noche. La congri. Eso no es. Wow, casi me la recontradí. Con gripela. No. Nope. Basta con los susurros del demonio. Uy, casi me la pone. Una pescadita, amigo. Esto es una congri. Congripela.
¿Lo agarré? No, no lo agarré. What the fuck? What the fuck? Apreté tri... O los mandó al depósito. A ver. ¡No! Sentate acá, sentate acá. Uy, justo. Justo entré en cutscene, boludo, cuando apreté el triángulo. Pesca un pez. Ah, necesitamos completar todas. Voy a completar todas las misiones en este juego. Este juego se lo merece, amigo. Este juego se ganó mi respeto y está God. No, basta de susurrarme. La congripela de tu madre. Acá. La figura saca un cuchillo ceremonial de su túnica y lo clava en el pez para sacarle el corazón. Lo coloca sobre una plataforma. Derrumba el cielo. Otra forma en un pergamino. Esta parece un pez vela. Este lo agarramos también. Pero ¿dónde fue? Necesitamos un pescadito. Un pescadico. Chiquitico. Llamado... Ya te confirmo, ¿eh? Este, que está en la cuenca estelar, es abisal y se pesca con caña. Puede ser este. Es este. Yo iba a decir, acá no parece que vaya a pintar Valorant, pero acabo de ver que están los dos jugando, así que... Yo pensé que iban a dormir temprano. Así son. Miércoles de zorras. Observando desde la distancia durante algún tiempo, pero no ves movimientos. Te das la vuelta y te marchas en silencio. ¿Cómo que misión completada? ¿Tardé mucho o qué onda? Esta persona ha muerto. No encontró una persona vestida con una túnica entre los acantilados. Me ha pedido que pesque un pez. Amigo, se murió. What? Entonces mejor no hagamos esperar mucho al otro. Vamos a tratar de que no se me muera el otro, ya que se me murió uno. Le escribiré a mis perras. Ahora tengo más intriga todavía de qué te da la misión esta. ¡Wow! Ok, mientras sean animales naturales, está todo bien. Esto no lo tengo, creo. No. Pescadito nuevo. A ver, ¿qué quiere este ratón? Primera vez que vengo en el día acá, casi siempre vengo todo cagado de miedo a la noche. Estás vivo, ¿no? Derrumba el cielo. Vuelve a sacar el cuchillo y extrae el voluminoso corazón. Lo coloca en la plataforma. Alza las profundidades. Ok, eso sé exactamente lo que es. Lo que no sé exactamente si sale de noche también. De día. Son 5 segundos. Ya fue. O sea, no me estoy filtrando el copy de esa canción y es posible que me entre copy también en Twitch por esa canción. Porque no la filtra el VOD. Pero todavía no me pasó. Mueve el cuerpo del tiburón para encontrar el ángulo correcto antes de clavarle el cuchillo y arrancarle el corazón. Lo coloca en la plataforma junto a los otros. Sin mirarte saca un libro del interior y lo lanza a la arena a tus pies. Se arrodilla frente a los corazones de los peces y se queda inmóvil. Te marchas antes de que decida que necesita más corazones. Ok, me dio un libro. Sospecho que me perdí un libro también con el otro boludo que se me murió, la concha de mi madre. ¿Dónde estará la ubicación del pescado? ¿Cómo se llama? Camarote Misiones. El tigre Goliat sale acá. El tigre Goliat. Debe estar en algún lugar recóndito. Hola, viejo de mierda. Tengo una plaquita para vos. Pero... Te doy las gracias, lo colgaré en el árbol. No hay nada.
Ya están todas, al menos por lo que recuerdo no veo sus caras con mucha claridad. Está, tenemos las tres plaquitas para él. Eso no era una misión. Tenemos que buscar por acá un pescado raro. Ahí va. Ahí está, mirá, este es el pez tigre. Mirá lo que es este pescadote. Mirá lo que está este gordito. Muy atigrado, ¿no? Es igual, me cagaron. Allá. ¿Y esto qué es? Anillo de esmeralda. Bien, hablemos con la minarda. Le decimos... No, no quiero hablar de eso con vos. No quiero hablar con vos de eso. Sobre los peces raros. Tengo un pez tigre. Buena noticia. God, dame esto. El pez remo está en los acantilados del vendaval. Tal vez el refugio de los acantilados sea apropiado. Y mientras tanto se va leyendo el librito de a poco. ¡Epa! Un altar atraviesa las olas. Hay tres criaturas con aspecto de cangrejo incrustadas en él. La más grande está cubierta de rocas y otras formas extrañas. Ok, esto me va a pedir cangrejitos. ¿Dónde están los congrios de roca? ¿Dónde puedo atrapar un congrio? Pueden ser complicados. Me han dicho que habitan en los agujeros de las cuevas dentro de los acantilados. Imagino que los habrán pescado todas las zonas exteriores. Tal vez tengas que adentrarte en los pasillos. He mencionado que solo salen por la noche. Ok, por la noche en los pasillos. Estos son congrios. ¿Qué? Sí, congrio. Ok. Tenemos que dejar que se pudra uno. ¿Ves? Ah, sí se puede entrar atrás de la cascada. Wow, 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 wow. Y acá está el pescado y acá hay un cofre. Mirar dentro del cofre. Amigo, ¿cómo no hice el trope número uno de los videojuegos? El famoso atrás de la cascada. ¿Cómo no se me ocurrió? A ver, hablar con la minarda. He encontrado el remo. Buena noticia, lo van a tener en un registro. Toma, llévate esto. Almacén, almacén. Eso es todo. Madre mía, Willy. Nunca pensé que completaría este registro. ¿Quieres hablar de algo más? No, la verdad que no. Es la última misión que me falta. Bueno, parece que hay lugar para una más acá abajo del trato. Y tal vez una ahí arriba también. Pero no las hemos visto en nuestros viajes. También tenemos todas las notas menos una, me parece. Mensajes. 11 de 12. Señora. Tengo su alimento. Pero, ahí está. Perfecto, este mirá de maravilla. Puedo ofrecerte una pequeña suma. 150 pesos me diste, hija de puta. ¿No te das cuenta que soy millonario? ¿Cómo? ¿Que se pudrió el cangrejo, boludo? No me jodas. Los tres cangrejos tiemblan y sus patas se retuercen en ángulos extraños. Aunque han muerto hace mucho, un poder invisible pone sus cadáveres en movimiento. ¡Qué asquite, amigo! Una trampa formidable con unas fauces enormes y abiertas. Se tragará cualquier... ¡Amigo, estoy leyendo, literal! ¿Pero por qué? ¡Fa, amigo, este juego no te da chile, eh! Se tragará cualquier cosa que tenga la mala suerte de toparse con ella. Vámonos. Vámonos con destino al fin. Listo, todo el árbol. Nice. Qué feliz me siento de haber completado todo.
Uy, me la repuse, boludo. Menos mal que no me lo contaron. Ok, vamos al final del juego. Ya, háblame más del libro. A ver, pará. Capaz que podemos hacer otro ending, ¿eh? ¿Qué libro? ¿Este de aquí? Con una sonrisa burlona, coge un tomo polvoriento del estante más cercano y echa un vistazo a la cubierta. En realidad no hay mucho que decir de las historias de las Islas Grises, es bastante aburrido. No te hagas el tonto, ya sabes de qué libro me refiero. Hacerme el tonto, tu hipocresía es agotadora. Supongo que tendremos que pasar por este embrollo una vez más. El libro de las profundidades aparece en sus manos, protegido por su sucia cubierta. Adelante, pregúntanos, ¿de dónde lo has sacado? Unas relucientes motas de polvo flotan en el aire entre vosotros. No lo recuerdas, tú estabas ahí. ¿Cómo? El aire alrededor del libro comienza a palpitar rítmicamente. Con razón varios me van diciendo: a vos te conozco, a vos te veo, a vos te ubico. El alcalde anterior me dijo: sos vos, sos vos. La mina del faro, un par de veces me dice: ese motor, ese sonido, lo reconocí, pensé que eras un viejo amigo, no sé qué. Y ella también. ¿Quién? Querías olvidarlo, me lo suplicaste. La habitación se tensa. Esto es lo que me pediste. Dame el libro, chabón. Tú eras Cthulhu all along. Tus palabras flotan en el espacio entre vosotros. No vas a cambiar nada, el libro es nuestro. Acércate. Te acercas un paso a través de la habitación chisporroteante. El coleccionista se lanza hacia adelante como respuesta. ¿Qué es lo que esperas conseguir? Coger el libro. Atacas con el puño derecho y le das un fuerte golpe en la mandíbula al coleccionista. Su cara se hace añicos y cae al suelo. Ah, literal es añicos. El coleccionista era yo all along. Era un espejo, amigo. Y claro, porque la primera vez que le hablas, él te habla a través de tu vidrio. ¿Cómo? Esto es patético. El libro de las profundidades está en tus manos. Comprende esto claramente antes de que nos hundas en la desesperación. Sé cómo recuperarla. Está todo aquí en estas páginas y ahora has visto su poder de primera mano. Blandimos el poder. No, spoilers. Pero si lo estoy jugando. Blandimos el poder para liberarla de su letargo. Recién lo iba a jugar, pero sos boludo. Encuentra su última reliquia y podremos deshacerlo todo, deshacer lo que hiciste. Oh. Ya estoy. Debemos emprender un último viaje. Esta vez yo iré contigo. Capaz que acá puedo tirar el libro a la basura antes de esto, pero yo sí voy a ir. Advertencia, estás entrando en la fase final del juego. Tu progreso no se guardará a partir de este momento. Ah, te dejan volver. Advertencia una vez más. Está bien, amigo, no te asusté. Las reliquias se vienen con nosotros. Deberíamos esperar a que la niebla se vuelva densa. Con suerte, los mares no serán conscientes de nuestras intenciones. Esperando el momento adecuado. El día 80. Miércoles 80. 81, jueves a la 1 a.m. Nuestro destino es la extinción abierta al oeste de Vértebra Mayor, señalado en el mapa. No debemos pasar mucho tiempo en mar abierto, no con un cargamento tan significativo. Date prisa. Su forma desaparece del espejo, un escalofrío recorre tu cuerpo cuando te das vuelta para marcharte. El coleccionista está contigo. Ah, pensé que literal llevaba las cosas acá encima. Pero parece que no. El taller sigue cerrado. La mansión no tiene nadie. Vámonos. Tenemos que ir para allá. Wow. Easy there. Easy boy. A partir de acá no se guarda, así que no me voy a poner a pescar. Coleccionista, este es el lugar. Aquí fue donde nos la arrebataron y donde podemos recuperarla al fin, mi mujer. Solo aquí y solo por lo que hemos conseguido. Abres el libro, sus páginas están cubiertas de escarcha y una fría niebla se eleva alrededor de tus dedos. Comienzas a leer en voz alta. Para liberar a alguien perdido y congelado en el tiempo, lanzas el reloj de bolsillo por la borda. Y atrapado por las cadenas de las profundidades, lanzas el collar. Átalos a este mundo una vez más, lanzas el anillo.
Abre la puerta a los cielos estrellados, introduces la llave en la caja de música. Y deja descansar a este mundo agotado. Lanzas la caja de música por la borda con la llave sin girar. Lanzas el libro también. Hola, Karsu 1. Ahí viene mi mina. ¿Cómo que no, Dresh? No, la puta madre. Hola. Oh shit, viene alguien más. Creo que liberé a alguien más. The end. Casi 99,9% seguro. No me van a explicar más. Ahí está. Sí. Ahí terminó. La verdad que muy lindo, loco. Estuvo muy lindo. Me gustó. Black Salt Games. Me saco el sombrero. Hice mierda todo. La profecía ya hablaba de que iba a matar a todo haciendo eso. De que se iban a ver lugares y ciudades en ruinas. Ahí están. Bad ending, simp ending, como siempre. No sé si podríamos haber cambiado algo. Ahora, amigo, recién vengo y ya termina. Yo juego los juegos así rápido y efectivo, amigo. Mentira, boludí un montón. 3 horas de dire hoy, 7 ayer, creo. Muy buen final, dice. No sabe, estás jugando al Valorant ahí, la rata inmunda. Very nice. La verdad que sí me gustó mucho, ¿eh? Otro. Me saco el bonete con este juego. Si puedo continuar, continuaré antes de embarcarme. Ahí está. Sí, señor. Yo estoy viendo si desinstalo a la verga lo halo. ¿Por qué lo desinstalarías si te re gusta a vos ese jueguito de mierda? Bueno, dato aparte. Me quedaron por encontrar 30 pescados, aprox. Casi 40. Me quedaron algunas variantes, obviamente. Estoy viendo ya 3 variantes en la primera página. ¿Me quedó algún pescado de verdad? Sí, mirá, me quedó este. Costera del Noche en el acantilado. Me quedó. Pescados de adeveras. Una langosta que había que agarrar con la trampa en donde están el arrecife lindo ese, la cuenca estelar. Me quedó manglar siniestro de día, caña. Qué raro no haber visto este. Me quedó en el manglar también este con trampa. Trampa. Ah, no tiré. Muchas gracias por el corgo, amigo, por el corgi. Muchísimas gracias, guache. Me quedaron 2 pescados de jaula en el pantano. Muchas gracias, guacho. Costera. ¿En dónde es esto? En el espinazo del diablo. En el volcán me quedó esto. Caña de arrastre. Y listo. Oceánica. Ah, oceánica de arrastre. Un exclusivo de arrastre que no usé prácticamente el arrastre nunca. Y oceánica de trampa tampoco. Y caña oceánica... en cualquier lado, en las vértebras. También. Y otro pescado gordo que está en cualquier lado. Y ahí está. Esas son todas las variantes. God, amigo, me gustó mucho, la verdad. La verdad que me gustó mucho.